Este fue el recibimiento de la selección juvenil de balonmano de Nicaragua, tras lograr una clasificación histórica al torneo IHF Intercontinental que se jugará en el 2023. La selección juvenil de Nicaragua logró el boleto al Intercontinental en el Premundial Sur Centroamérica realizado en Argentina, evento en el que los pinoleros ocuparon el quinto lugar clasificatorio. En Argentina, Nicaragua cayó en ronda de grupos ante Uruguay y Brasil, con su única victoria ante Guatemala. Mientras que en la fase para definir posiciones, la escuadra pinolera superó a Paraguay y a Venezuela en el duelo por el quinto puesto. Como todos vieron, fue un evento muy duro. A pesar de que hubo derrotas con Paraguay y Brasil, nos pudimos recuperar contra Venezuela, Paraguay y Guatemala, que ya Guatemala fue uno de los contrincantes que tuvimos. Y pues gracias a Dios tuvimos la victoria y pues ganamos mucha experiencia con todos esos partidos y pues gracias a Dios ya estamos clasificados. Después de esa primera ronda, ¿qué se dijeron ustedes? Pues, o sea, no nos desanimamos porque, o sea, con esas dos derrotas, uno cualquiera se cae y dice que, perdimos y todo. O sea, nosotros no, más bien nos motivamos mucho más y pues gracias a Dios salieron los resultados positivos. Bueno, enfrentar a Paraguay y después jugarse el boleto contra Venezuela, pues también eran dos compromisos que ustedes de alguna manera los habían presionado, ¿no? De que sabían que tenían que ganarlo. Sí, sí, porque nosotros a Paraguay y a Venezuela solo lo habíamos visto jugar así en video y eso. O sea, no sabíamos que iba a ser gente grande, gente fuerte, gente con buena técnica y pues sin duda alguna dimos lo mejor y pues gracias a Dios aquí estamos. Un torneo muy difícil, ya que iniciamos con el pie izquierdo, perdiendo los primeros dos partidos, pero se supo hablar, los entrenadores se supieron manejar la situación, gracias a Dios se logró sacar el objetivo que íbamos a obtener nosotros, y pues gracias a Dios se nos dio, trajimos una victoria y representando bien los colores azul y blanco de la bandera. Bueno, Bren, el partido contra Venezuela, que era prácticamente para definir la quinta plaza y el boleto para ese Intercontinental, ¿de alguna forma usted los presionó? ¿Cómo llegaron a ese partido? Bueno, ¿y cómo celebraron después de que consiguieron el éxito? Pues ese partido fue como que muy, muy chistoso a la vez, porque desde que llegamos al aeropuerto, los mismos muchachos nos decían que Venezuela llegaba diciendo que nosotros éramos carne cruda, que no sé qué. Más sin embargo, nosotros y los entrenadores nos decían que no pusiéramos atención a eso. Nosotros venimos a competir, sea lo que sea, de los comentarios que se hayan dicho, nosotros solo íbamos a competir. Y pues, al iniciando el partido, nosotros sabíamos que Venezuela era un equipo fuerte, ya nos habían estudiado en todo el torneo. Y simplemente los entrenadores lo que nos dijeron fue que fuéramos a jugar balonmano, simplemente a jugar balonmano. Eso fue lo que hicimos, arrancamos bien un primer tiempo. Sacamos una diferencia de 9 goles, hicimos lo que nos dijo los entrenadores, jugamos balonmano hasta el último minuto. En el segundo tiempo se supo controlar el marcador y simplemente la victoria es de Dios. Todas las victorias que se dieron, los 4 partidos seguidos que ganamos, gracias a Dios, todo el viaje que se hizo es gracias a Dios. La ida y la venida, todo es gracias a Dios. Para el balonmano nicaragüense es un paso significativo la clasificación al IHF Intercontinental, un evento al que asistir era un sueño lejano que hoy es una realidad. Esta clasificación viene acompañada con muchas más exigencias en cuanto a preparación y rivales que Nicaragua enfrentará en el Intercontinental. Simplemente trabajamos con mucho corazón, con mucho amor para hacer lo imposible, pero bien dice, para Dios no hay nada imposible. Hicimos historia, no solo por la clasificación, primera vez que le ganamos, no solo a uno, a dos equipos suramericanos. Le competimos un partido a un equipo de categoría como fue Uruguay. Recuperamos el liderazgo en Centroamérica. Somos los mejores de todo Centroamérica en la categoría de juvenil, derrotando a nuestro similar de Guatemala
y bueno, toca trabajar. No tenemos mucho tiempo de preparación, está pactado para fin de año, inicio de año. Entonces esta selección pues todavía con el sueño en busca para un mundial en Croacia. Así es, y de ahí mucha gente vio el esfuerzo de Nicaragua, un equipo pequeño, con poco presupuesto, con poco apoyo aquí, pero en desarrollo. Y mucho gracias a los medios de comunicación que nos dan cobertura y llevan el balonmano al país, pero mucha gente quedó entusiasmada con el país de Nicaragua. Jugaron como todo pinolero, con garra, con amor, como con ganas de hacer las cosas bien. Bien lo decíamos antes de cada partido, un nicaragüense sabe de lucha y de honor. Y vamos a luchar y vamos a buscar el honor y el respeto por nosotros, por nuestra patria. Así es, muy significativo, histórico, pero además en competencia, pues. Porque allá en Argentina habían dos tipos de competencia. O sea, la primera es que te brindaba, en el caso de la categoría juvenil, tres plazas al campeonato juvenil, al campeonato mundial juvenil. Y los otros equipos, en este caso pues los equipos de la Trophy, que en este caso era Guatemala y Nicaragua, y Venezuela y Paraguay, iban a disputar un cupo para el campeonato intercontinental. Pero jugaban un solo torneo de 8. Entonces ya nosotros en la etapa que pudiéramos decir, la etapa intercontinental, que es la etapa de nosotros, que cuando fuimos al cruce, que nosotros quedamos contra Paraguay, le ganamos a Paraguay y después le ganamos a Venezuela. Y eso dio el resultado de que quedáramos en quinto lugar de nuestro grupo, ¿verdad? Arriba, o sea, campeón de la etapa Trophy. Eso significa que nos dio el derecho a representar a Coscabal, que significa desde Guatemala hasta Chile y Argentina, esa zona, en el campeonato intercontinental. Javier, mencionaba pues que se consiguieron esta cita logros significativos, ¿no? Pues vencer a equipos con los que nunca se había enfrentado y que se consideraba que tenía mejor nivel en Nicaragua. Eso dice mucho del trabajo que han venido realizando en estos años, ¿no, Javier? Así es, un trabajo que no empezó ahorita, un trabajo que empezó hace 4 años, pues, con el tema de los juegos escolares, en los juegos de Codicader. Actualmente nosotros tenemos 13 departamentos participando en los juegos escolares y de ahí han venido la base de nuestros atletas. De ahí ha venido la base, tenemos un atleta incluso que es de la costa, que lo tuvimos aquí 5 meses viviendo en el Instituto Nicaragüense de Deporte, al cual le damos el agradecimiento pues al arquitecto Torres, que nos permitió que este muchacho estuviera aquí, y fue un baluarte realmente en el partido contra Paraguay y en el partido contra Venezuela. Fue un baluarte y una pieza fundamental del triunfo, pues, sin menospreciar a todos los demás, que fueron súper importantes. Si hay algo que nuestro equipo presentó fue eso, un juego de equipo. No fue un juego de individualidades. Incluso pues hubo momentos que, por ejemplo, Ervin le sacaron tarjeta roja y el equipo siguió funcionando. Por ejemplo, Alexander se lesionó la mano, tiene una fisura en la mano derecha y el equipo siguió funcionando, pues. Y de eso se trata al final, de los deportes colectivos. Javier, bueno, ahora a pensar en esa cita intercontinental, pues, ¿cómo se va a trabajar de aquí pensando en ese evento? Nosotros hemos planteado en el trabajo de nosotros una defensa pues novedosa, que no la presenta ningún otro de los equipos. Quizá por esa parte lo sorprendimos, ¿no? Incluso algunas veces yo siempre miraba los partidos después y ellos se asombraban y decían, Nicaragua juega como en handball. Entonces es una defensa muy abierta y que requiere mucho esfuerzo físico. Así que nosotros, de cara a ese compromiso nuevo, donde van dos equipos de América, dos equipos de África, dos equipos de Europa y dos equipos de la Oceanía, de la India y de toda esa zona, pues vamos a prepararnos para representar no ya solamente Nicaragua, sino también ahora a Coscabal, que es nuestra región, de una manera digna. O sea, nosotros no vamos a dejar de entrenar.